Buenas a todos. Algunos usuarios me habéis preguntado cómo poner fondos de escritorio animados iguales a los que habéis podido ver en algunos de mis vídeos, por lo que os traigo este tutorial para explicar con qué programa lo hago y cómo funciona. En concreto, se trata del programa Wallpaper Engine, el cual podéis encontrar en la plataforma Steam, y aunque es un programa de pago, su precio es bastante barato, como podéis ver. En mi caso, ya lo tengo descargado, por lo que voy a explicar cómo usarlo. Lo primero es abrir el programa desde Steam, y si os fijáis, abajo a la derecha nos aparecerá el icono del programa, por lo que solo tenemos que hacer doble clic para llegar hasta esta ventana, desde donde seleccionaremos qué fondo de escritorio queremos poner. Como veis, yo tengo varios fondos de escritorio descargados en esta primera pestaña que dice Instalados, por lo que para cambiar a cualquiera de ellos solo tengo que seleccionarlo y automáticamente me aparecerá como fondo de escritorio. Voy a hacer una prueba con unos cuantos más para que lo veáis mejor. Como habéis visto, algunos incluso tienen sonido, y si os fijáis, cuando selecciono un fondo en el programa, me aparecen a la derecha unas opciones que me permiten editar el fondo de escritorio, como por ejemplo ajustar el volumen, la posición o la velocidad. Todo es bastante sencillo, aunque la pregunta que os estaréis haciendo es cómo conseguimos nuevos fondos de escritorio para poder usarlos, y para ello hay varios métodos. El primero y más habitual es irnos a la pestaña superior del programa que dice Workshop, la cual es una biblioteca desde donde podemos descargar todos los fondos de escritorio disponibles, recalcando en este sentido que los fondos de escritorio son gratuitos y han sido creados por la comunidad de usuarios del programa, algo de lo que os hablaré dentro de un momento, aunque primero os explicaré cómo funciona esta biblioteca. Si os fijáis, arriba tenemos un buscador que nos permite buscar fondos de escritorio relacionados con alguna palabra. Por ejemplo, voy a escribir la palabra matriz y como veis me salen los fondos relacionados con esa búsqueda. O si por ejemplo escribo la palabra anime, me salen fondos que tengan esa otra etiqueta. Aunque esta búsqueda puede ser demasiado arbitraria, por lo que es mucho mejor filtrar también los resultados por temáticas, ya que si hago clic en el botón Filtrar resultados, podemos seleccionar un género concreto, como por ejemplo animales, fantasía, paisajes, tecnología, etc. Así que si selecciono el que dice juegos, por ejemplo, me aparecen fondos de escritorio relacionados con videojuegos, y como veis hay más de 1000 páginas, por lo que podemos pasarnos un buen rato hasta encontrar alguno que nos guste. Una vez lo hayamos encontrado, únicamente tenemos que hacer clic en el botón que dice suscribirse, que es lo mismo que si dijéramos descargar, y de ese modo el fondo se descargará a nuestro PC y estará listo para usarse. Por ejemplo, voy a instalar este de Tracer, le doy al botón suscribirse, y como veis se descarga muy rápido, y ya me aparece de manera inmediata de fondo de escritorio. ¿Y qué hago si el fondo descargado no me ha convencido y lo quiero desinstalar? Pues simplemente volvemos a la pestaña que dice Instalados y hago clic en el botón Anular suscripción para borrar el fondo de escritorio. Además, otra opción que podemos usar para buscar fondos de escritorio es ir a la pestaña que dice Descubrir, donde se nos mostrarán los fondos más recientes y también los más populares en diversas categorías. Es decir, es una forma de ir directamente a los fondos que más están gustando, ya que de hecho se puede dar un like a los fondos que nos gusten e incluso agregarlos a nuestra lista de favoritos. Ya por último, me queda comentar un elemento más, quizás el más importante para muchos, la posibilidad de crear nuestros propios fondos de escritorio con un editor. Para ello, hacemos clic abajo a la izquierda donde dice Editor de fondos y se nos abrirá esta ventana que nos permite crear un fondo seleccionando cualquier imagen de nuestro disco duro o utilizar una plantilla.
Yo la verdad es algo con lo que no me he puesto mucho, ya que el programa tiene tantos fondos de escritorio que no me ha hecho falta crear ninguno por mí mismo. Pero si os animáis a ello, tenéis muchas herramientas para usar, como por ejemplo añadir diversos efectos visuales o usar diferentes capas, e incluso añadir sonido y vídeo, por lo que el límite lo pone vuestra creatividad. En relación a esto último, un elemento bastante llamativo es que también es posible crear fondos de escritorio interactivos, como si de un minijuego se tratase, y muestra de ello es este fondo de escritorio con el que podremos jugar colocando y moviendo ovejas en la pantalla. Una vez explicado cómo funciona el programa y sus posibilidades, quiero aclarar algo importante que quizás os estaréis preguntando, y es si el programa siempre tiene que estar ejecutándose, o si se puede dejar el fondo de escritorio puesto incluso aunque el programa se haya cerrado. Y la respuesta es que el programa siempre se tiene que estar ejecutando en la bandeja del sistema, ya que si lo cerramos, el fondo de escritorio desaparecerá de nuestra pantalla. Aunque como dato positivo puedo decir que el programa no consume demasiados recursos, por lo que si tenéis un PC más o menos actual, esto no supone un gran problema, habiendo incluso diversas opciones para configurar la calidad de los fondos y así ajustar mejor el rendimiento. Además, también se puede configurar para que el programa se ejecute al inicio, y de ese modo, siempre que reiniciemos el PC, nos salga el fondo de escritorio animado que tengamos seleccionado, sin necesidad de tener que abrir el programa de forma manual. Y hasta aquí el vídeo, espero os haya sido útil. Si teníais la curiosidad de saber cómo funcionaba este programa y cómo poner fondos de escritorio animados en vuestro PC, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. Además, para terminar, os voy a dejar con una rápida selección de fondos de escritorio que me han gustado para que podáis ver algunos más. ¡Hasta luego!